señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10 en Puerto Natales. Canal 62 en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com. Con el auspicio de Ahora el Vitrineo es online en el arte de vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar, presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. Un gusto en saludarles. Estamos en vivo a través de Pingüino Multimedia a las 8 de la mañana con 5 minutos. Le damos la bienvenida a toda la gente que comienza ya a sintonizar las noticias AM. Esperemos que hayan tenido una grata noche, un fin de semana, un viernes tranquilo y que se inicie también un fin de semana de descanso, de análisis también por la situación que estamos viviendo en el mundo, en el país, acá en la región de Magallanes. Este fin de semana no hay proceso de vacunación. Sí, lo curioso es que en otras comunas en Chile, por lo que vi, Santiago, Valparaíso, sí iban a vacunar el fin de semana. Pero bueno, acá en Magallanes no va a ser así y se reanuda el próximo día lunes la vacunación contra el coronavirus. Ya nos preguntan dónde hay PCR el día de hoy. Le vamos a estar informando en breve dónde se está vacunando PCR acá en nuestra región. Siempre tenemos el dato de Punta Arenas, de Natales, de Porvenir, de William. Se lo vamos a estar detallando en un momento más. Recuerde que seguimos en cuarentena. Eso sí que para aclarar algunas dudas de la gente, no toda la región de Magallanes está en cuarentena completa. Se ha ido ya levantando y están en fase de preparación, en fase 3. Por ejemplo, solo estamos en cuarentena fines de semana, Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. El resto está todo en fase 3. Hablamos de Torres del Paine, Cabo de Hornos, Río Verde, Laguna Blanca, San Gregorio, Primavera y Timaulquén. Ellos no tienen cuarentena, no tienen cuarentena. No como nosotros que sí lo tenemos sábado y día domingo. Fase 2 se encuentra Puerto Natales, Porvenir y Punta Arenas, que tenemos la restricción de sábado y domingo, con los permisos respectivos, sí podernos movilizar para algún trámite al banco, al médico o también para ir a comprar a la farmacia. Pero fines de semana en sí, cuarentena para Punta Arenas, Natales y Porvenir, no así en el resto de las comunas que están en fase 3. ¿Usted sabe qué significa estar en fase 3? Antes de entrar de lleno a las noticias, se lo voy a recordar. Estar en fase 3, usted puede participar en eventos y reuniones sociales recreativas al máximo 50 personas. 50 personas. Y también puede realizar actividad deportiva. Atención, este dato es muy importante. Actividad deportiva con un máximo de 5 personas. Se permiten lugares cerrados, porque hasta ahora no está permitido, en fase 2, hacer deporte en lugares cerrados. Y en lugares abiertos puede máximo 25 personas, cosa que en fase 2 puede máximo 10 personas. Ahí habían algunas dudas de la gente. ¿Qué es estar en fase 3 y qué es estar en fase 2? En fase 2 usted puede hacer al aire libre máximo 10 personas y en fase 3 puede hasta 25, ¿ya? Y obviamente sin cuarentena los fines de semana. Esa es más o menos la explicación. Usted puede hacer deporte, lo puede hacer, pero hoy día hay un control, un aforo de 10 personas, por ejemplo, en Natales, Punta Arenas y Porvenir. Así que esta gente que estaba jugando fútbol el otro día con 28, ¿ah? Ni siquiera en fase 3 usted puede hacer con tanta
gente, 28 personas habían, a lo más le aceptan 25. ¿Qué pasa ahí? Tiene que hacerlos por turno, ¿ya? Una hora 25, hacen la limpieza, otra hora 25 más, pero no 28, ¿ah? Así es que a mantener el cuidado porque Punta Arenas, Natales y Porvenir están aún en fase 2, no así las otras comunas. Con esta aclaración, recordación mejor, recuerdo para la gente, arrancamos la edición de noticias de esta mañana cuando en el país son las 8 y 9 minutos. Estos son los titulares. Falleció uno de los residentes del ex hogar de Cristo que hace una semana había sido diagnosticado con COVID-19, mientras que las últimas 24 horas reportaron 124 nuevos casos en Magallanes. Tribunal condena a ciudadano colombiano que ingresó 4 kilos de marihuana a la región en marzo del año pasado. CIP de Carabineros detiene a sujeto por robo de vehículo, avaluado en 6 millones de pesos en el sector de Río Seco en Punta Arenas. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. De la mañana con 10 minutos. Toma de PCR hoy día, sábado 6 de febrero en Punta Arenas, en el supermercado Unimar en Pedro Aguirre Cerda, en el estacionamiento. ¿Sí? Toma de PCR acá en Punta Arenas, en el supermercado Unimar, a las 9 y media y a la 1 de la tarde. Cupo máximo 200 personas, ya lo sabe. En Punta Arenas se va a estar tomando toma de PCR hoy en el supermercado Unimar en Pedro Aguirre Cerda, en el estacionamiento, a las 9 y media y a la 1 de la tarde. Ya ese dato nos acaba de llegar para la gente que ya se va a levantar tempranito y también quiere saber entonces dónde es la toma de PCR. Antes de ir con los diarios, el tiempo, está Juan Carlos Álvarez. Vamos a ir con Juan Carlos Álvarez porque ya se está movilizando por distintos lugares de Punta Arenas. Porque, ¿qué pasó, Juan Carlos, con la CIP de Carabineros que detuvo a un sujeto en el sector de Río Seco en las últimas horas en un robo de un vehículo? Bienvenido, muy buenos días. Sí, Jorge, ¿cómo están? Muy buenos días, gusto saludarte. Sí, como tú bien lo dices, ¿verdad? Diligencia por parte de la CIP de Carabineros, en donde un vehículo que había sustraído, un vehículo, se trata de un Mercedes-Benz, valorado en 6 millones de pesos, este vehículo estaba siendo buscado y personal de la CIP, diligencias, también trabajo investigativo, ¿verdad? Logró la ubicación y la detención de un sujeto ahí en el sector de la calle Juan Duria, en el sector de Río Seco. Pero sino también que fue trasladado este hombre, ¿verdad?, hasta el hospital clínico, hasta la constatación de lesiones, ya que, ¿verdad?, este vehículo se encontraba dentro de su domicilio, ¿verdad? Fue retirado por un camión grúa para trasladarlo, ¿verdad?, y hacer las diligencias correspondientes respecto a este caso. Vamos a tener ya a lo mejor ya algún recuento, ¿verdad?, de lo que ocurrió. O sea, seguramente el día de hoy vamos a estar atentos a lo que ocurra y también, ¿verdad?, con tal día. Un detenido que mantiene, por contrario, antecedentes anteriores, ¿verdad?, respecto a otros hechos, ¿verdad?, este sujeto detenido por robo de este vehículo, Mercedes-Benz, hablamos de 6 millones de pesos ahí en el sector de la calle Juan William, en el sector norte de la ciudad de Punta Arenas. Cambiando de tema, te cuento que durante la jornada de ayer también una persona, un sujeto fue detenido en el centro de la ciudad, ya que pasó algunos lugares del centro y justamente fue avistado de que dentro de sus prendas, de su ropa, llevaba consigo un arma de fuego. Esto originó, ¿verdad? Obviamente, estamos dando un ejemplo que de repente al ser utilizado o al ser visto por personas en la vía pública,
la persona de repente no tiene por qué saber si es un arma de apoyo o un arma de verdad. Personal de carabineros rápidamente se contiene ahí en el sector del centro de la ciudad de Punta Arenas, deteniendo a esta persona, ¿verdad? Y periciándola también esta arma, resultando una vez que sea fue periciada por carabineros, que este era un arma solamente a fogueo. Pero, como te digo, este hombre también que fue detenido tenía también antecedentes anteriores, ¿verdad?, por delito de robo, a lo cual será puesto a disposición el día de hoy. Asimismo, como el justamente el detenido por este vehículo Mercedes, también puesto a disposición de los tribunales de justicia el día de hoy en la jornada, en donde no se había visto esta noticia, ¿verdad?, que respecto a esta arma, pero finalmente cuando la pericia carabinero, ¿verdad?, es este un arma de fogueo, idéntica a un arma verdadera. Si que son las unidades, Jorge, ya estamos en contacto ya durante la jornada cualquier situación que esté ocurriendo en nuestra comuna. Estamos en contacto, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Juan Carlos, que tengas una muy buena jornada durante este fin de semana. Ahí estaba el móvil llamando Juan Carlos Álvarez y este hecho policial ocurrido en las últimas horas en nuestra ciudad. Actualidad. Cultura, deportes. Lo revisamos en este momento en Pingüino Radio. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Ya tenemos ahí nuestro mapa de meteorología correspondiente a hoy sábado 6 de febrero. Partamos por la capital, por Punta Arenas. Nos señala que hasta ahora tenemos 6 grados de temperatura. Está un poquito helado ya, 6 grados de temperatura, pero eso va a cambiar durante el día porque vamos a tener 17 grados de temperatura. 17 grados de máxima se anuncia para el día de hoy. Va a estar con nubosidad parcial durante la mañana, al igual que la tarde, y también durante la noche. 16 grados para hoy en Punta Arenas, 7 grados tenemos a esta hora. ¿Qué va a pasar en Puerto Natales? Les comento que en Puerto Natales la máxima de hoy serán 19 grados. Nubosidad parcial durante la mañana, la tarde, al igual también nubosidad parcial y en la noche. 19 grados para Puerto Natales es la máxima para el día de hoy. Para Porvenir, atención Porvenir, nos ven allá y nos escuchan a través de Pingüino Radio. 7 grados a esta hora de la mañana, se anuncia una máxima de 16, nubosidad parcial, gran parte del día y con sol Porvenir durante el día de hoy. Y en Puerto William, atención William, la ciudad más austral del mundo, tiene 9 grados a esta hora Puerto William y la máxima se anuncia para el día de hoy 15 grados, nubosidad parcial durante gran parte de la tarde y también noche. En resumen, grata temperatura, sin chubascos durante este sábado en la región de Magallanes. De la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. De la mañana, 17 minutos. Oiga, nos habíamos quedado corto, habíamos dicho 28 personas y fueron 38 al final. Qué increíble. 38 personas fueron fiscalizadas. Así trae el titular Diario El Pingüino. Insólito, dice. Fiscalizaron a 38 personas mientras realizaban deporte. Estaban jugando fútbol acá en Punta Arenas. Detalles en la página 3. Y ahora... se les viene complicado, multas millonarias,
sumarios también para esta gente que estaba realizando deporte en este sector acá en Punta Arenas. Este es el titular principal de Diario El Pingüino hoy en su edición 4582. Otros temas que trae El Pingüino para el día de hoy, que usted lo encuentra en www.elpingüino.com, totalmente gratis en esta jornada. Otros temas de titular, foto principal con obra de arte, rinden homenaje a personal de salud. Detalle en la página 4. Magallánico sufrió los embates del aluvión ocurrido la semana pasada en Santiago. Perdió su vivienda, comenta nuestra portada, y también perdió parte de su emprendimiento, su negocio que estaba formando allá en Santiago. El Mimbu lanza programa Más que un techo en Punta Arenas. Usted puede ver el video ahí, pincha donde dice ver video y puede ver la nota que salió en nuestra señal de televisión. Temporada del ostión comenzó ayer en la región hasta el 15 de marzo. Corfo entregan 400 millones a 110 empresas de la región, poco a poco saliendo en el tema económico. Y finalizó primera semana de vacunación, más de 7.000 vacunados en Magallanes, detalles en la página 2. Y en el sector político, candidatos a gobernador regional analizan el futuro del ex hospital regional. Habla Juan José Arcos, candidato a gobernador regional, Manuel José Correa, también candidato a gobernador regional, y Claudio Flores. Esta noche se anuncia la Tuca Noche a las 22 horas en Pingüino Multimedia. Esos eran los temas de nuestro diario en este sábado 6 de febrero. La estrella de Chiloé, saludos para todos los amigos de Chiloé que nos siguen a través de www.elpingüino.com. La portada principal de la estrella de Chiloé, usted ya lo puede ver en pantalla. Incendio forestal, activa alerta roja para Castro. Ahí se ve cómo está precisamente activo el incendio en este sector, ahí en ese cerro, se ven viviendas también al fondo. Es el tema principal con fotografía en grande. Comunas reflejan baja de casos tras 3 semanas en cuarentena, se comenta también. Santana confía que pronto patrullera naval reforzará a servicios por la pandemia. Entregan moderno centro de salud para familias en las comunas de Ancud, otro de los temas también que trae el día de hoy. Mucho más amplio en la parte ya de adentro, incendio forestal activa la alerta roja en Castro. Y otros temas también de interés, evalúan tercera nave para el servicio del canal. Y déficit hídrico golpea con fuerza a familias de Montemar Alto. Son algunos de los temas que trae Diario La Estrella de Chiloé en este día sábado 6 de febrero de 2021. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Y revisando los diarios ahora, vamos con resumen policial para la provincia de Río Grande y Ushuaia. Saludos para los amigos de la Argentina, acá en la Patagonia chileno-argentina. Se comenta en titular principal, violento accidente con heridos de 2 autos que circulaban en el mismo sentido. Esto ocurrió en calle Belgrano, intersección con Moyano.
Una mujer resultó lesionada tras impacto sobre un utilitario que cruzó la ruta 3 y fue embestido. Otra mujer también resultó lastimada con un alfiler dejado intencionalmente en un asiento en el transporte público de Río Grande. Ahí en la Argentina, usted puede ver detalles, se aprecia ahí esta situación que se vivió en el transporte público. También robo con herramientas a un obrador. Atacaron y dañaron ventanas de la casa de una de las madres de la agrupación Pañuelos Yo Sí Te Creo. Son algunos de los temas principales que trae Resumen Policial para Río Grande y Ushuaia, la Argentina. Desde la Patagonia chilena, te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Reiteramos, toma de PCR, sí señor, toma de PCR hoy sábado en el supermercado Unimark en Pedro Aguirre Cerda, en el estacionamiento, a las 9:30, le queda una horita todavía, y a la 1:00 p.m, cupos máximos 200 personas. Nos llegan algunos mensajes de la gente, muy buenos días don Jorge, dice, una cañería de agua rota en Manuel Rodríguez entre Viseño y Pasaje Robles. Muchas gracias a la gente que nos escribe en el WhatsApp hasta hora de la mañana. Después nos envían acá la misma fotografía, rotura de matriz en Manuel Rodríguez frente al número 2268. A ver, nos llega una foto. Claro, ya está comenzando a salir el agua ahí. Sí, ya está comenzando a salir el agua. Atención, rotura de matriz en Manuel Rodríguez frente al 2268. Gracias a la gente que nos escribe en el WhatsApp del programa. Y acá nos envían la ayuda, dice. Acá será la toma de PCR, muchas gracias. Supermercado Unimark, sector Pedro Aguirre Cerda, en el estacionamiento. Toma de PCR, muy bien, muy bien. Después le vamos a estar comentando, el lunes dónde usted se debe ir a vacunar y qué edades también están programadas para el día lunes. Usted me dice, ¿vamos a la pausa o con la notita? Con la nota, muy bien. Vamos con el balance COVID. El periodista Marcelo Suárez nos trae el informe porque falleció uno de los residentes del ex Hogar de Cristo, que hace una semana había sido diagnosticado con COVID-19, mientras que las últimas 24 horas reportaron 124 nuevos casos en Magallanes. A ver la nota que nos trae Marcelo Suárez. 124 nuevos casos de COVID-19 fueron notificados en las últimas 24 horas, según el reporte del Sistema Epivigila del Ministerio de Salud. Del total de nuevos casos, el 36,3% correspondió al programa de búsqueda activas que se realizan diariamente en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos. Esto dicho, queda demostrado con las cifras del Sistema Epivigila el día de hoy, el cual registra 124 casos nuevos en nuestra región, alcanzando a la fecha 20.386 casos. La distribución de estos casos nuevos es la siguiente: 99 casos en Punta Arenas, 16 en Puerto Natales, 4 en Porvenir, 1 en Río Verde y 2 sin notificación. De esta cifra informada hoy, 45 casos, es decir, un 36,3%, corresponde a casos encontrados a través de búsqueda activa. Las muestras reportadas corresponden, eso sí, a 1.060 exámenes analizados en nuestros laboratorios, lo cual es muy positivo porque se ha aumentado el muestreo, podemos adelantarnos a contagios y brotes y así también hacer un aislamiento oportuno.
En relación a los fallecidos, este viernes se conoció el lamentable deceso de uno de los 8 adultos mayores diagnosticados con COVID-19 en la ex residencia del Hogar de Cristo de calle Balmaceda y que se encontraba internado en el Hospital Clínico de Magallanes. Por sistema de ajuste epivigila se han agregado 2 fallecidos a la cifra de decesos por esta pandemia, llegando a un total de 280 muertes. Lamentablemente, durante este día se han producido 2 fallecimientos de personas diagnosticadas con COVID. Se trata de una paciente de sexo femenino de 80 años, quien se encontraba internada en el Hospital Dr. Augusto Eastman en Natales, mientras que el segundo fallecimiento se produjo en la ciudad de Punta Arenas. Se trata de uno de los usuarios del ex Hogar de Cristo, un hombre de 93 años que fue uno de los primeros 8 diagnosticados con COVID en dicho ELEAM en estos días. Hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, a la comunidad de Natales, a los funcionarios del ex Hogar de Cristo y al personal de salud que les cuidó con tanto esfuerzo. Estos 2 fallecimientos nos recuerdan que estamos en pandemia y por lo tanto, aunque hayamos iniciado el proceso de vacunación, no se pueden relajar las medidas. Respecto a la situación hospitalaria regional, actualmente se encuentran internados en la UCI del Hospital Clínico de Magallanes 13 personas, otorgando así una disponibilidad de 2 camas críticas, mientras que a nivel UTI en Punta Arenas se encuentran internados 8 pacientes, dejando una cama a nivel intermedio disponible y 5 en Puerto Natales con una capacidad también de una cama. En materia hospitalaria, hay 12 pacientes que permanecen en UCI, quedan 2 camas disponibles. 13 pacientes en UTI, 8 en Punta Arenas y 5 en Natales. Queda una cama disponible intermedia en el hospital de Natales. 16 personas están con ventilación mecánica invasiva. 13 en Punta Arenas y 3 en Natales. Y la ocupación de ventiladores en las regiones de un 46%. Respecto a las fiscalizaciones, ayer nuevamente se iniciaron 7 sumarios sanitarios, lo que está demostrando una lamentable tendencia. En cuanto a fiscalizaciones realizadas a domicilio, ayer se realizaron 536, se iniciaron 7 sumarios. Vemos que hay una tendencia, se mantiene, de sumarios de personas que no cumplen su cuarentena. En su mayoría son residentes de Magallanes, que haciendo uso del beneficio de poder ingresar sin PCR, pero teniendo que hacer cuarentena, no la cumplen. No sabemos su condición sanitaria, no sabemos ni el de exposición que tuvieron mientras estaban fuera de la región en vacaciones, pero el no cumplir la cuarentena pone en grave riesgo la situación de las demás personas y además ellos ahora tendrán un sumario sanitario y una multa correspondiente. Ya conocido el deceso del adulto mayor de la ex residencia del Hogar de Cristo, la autoridad sanitaria confirmó que se está trabajando en conjunto con el equipo de testeo, trazabilidad y aislamiento, además de SENAMA, FIDE-12 y todo el sector de salud correspondiente. Como ya lo informamos, lamentablemente, uno de los usuarios del ex Hogar de Cristo, diagnosticado con COVID el fin de semana pasado, no pudo superar este cuadro, dejando de existir en horas de esta mañana. Lo que podemos decir al respecto de este brote es que se ha estado trabajando en forma conjunta con el equipo de testeo, trazabilidad y aislamiento, con SENAMA, el sector salud, unidades y la Fundación FIDE-12, quien desde el día 1 de febrero ha asumido la administración de este ELEAM. Se está realizando control y seguimiento diario de todos los pacientes. Se han determinado los aislamientos respectivos a casos positivos y contactos estrechos. Paralelamente, SENAMA ha entregado equipos de protección personal a los nuevos equipos a cargo de los usuarios, junto con la capacitación respecto al uso de los mismos. Igualmente, este servicio ha contratado a personal de apoyo para reforzar el funcionamiento del hogar mientras el personal se encuentra cumpliendo con su cuarentena. Respecto a las PCR realizadas, podemos informar que a la fecha hay 22 usuarios positivos, 1 permanece hospitalizado, 10 han sido trasladados a residencias sanitarias y el resto sigue en el establecimiento, todos con constante control clínico. En base a la situación que se vivió durante la jornada de ayer en el transcurso de la tarde-noche y que informamos en vivo en nuestro informativo, se corroboró que fueron más de 30 personas las que estaban realizando deporte al aire libre en las canchas de la Liga Popular de Punta Arenas. De estas personas, se confirmó mediante un comunicado del Ejército que se encontraban 8 funcionarios involucrados. Debemos aclarar que en dicho lugar se encontraban personas realizando deporte en la cancha del recinto, incumpliendo con lo establecido en el plan paso a paso,
para las comunas en fase 2 de transición en relación a la cantidad de personas asistentes. La fase 2 permite actividad deportiva de lunes a viernes, en lugares al aire libre y en grupos máximo de 10 personas, sin utilizar máquinas o implementos que tengan que compartirse. En esta ocasión se encontraban más de 30 personas reunidas en el campo deportivo, claramente superando lo indicado por el plan, colocando en riesgo la salud pública y de los deportistas asistentes. Es por eso que se instruyó un sumario sanitario al administrador del recinto. A todos los administradores de recintos deportivos se les indica que deben reforzar sus protocolos sanitarios. No está prohibido hacer deporte, sino que las medidas sanitarias establecidas sean respetadas y que los protocolos que los mismos clubes o asociaciones presentan sean cumplidos. Respecto al sumario sanitario que recayó sobre el administrador del recinto deportivo, este puede llegar a pagar una multa que va desde los 2.5 millones hasta los 50 millones de pesos. Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Ya abrió sus puertas en pleno centro de Punta Arenas nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Contamos con más de 60 productos: atún, trucha, salmón, congrio, ahumados, merluza, pejerrey, locos, camarones y mucho más. Productos del mar saludables, nutritivos y a los mejores precios de Punta Arenas. Visítanos en Bories 952, a pasos de la Plaza de Armas. Abierto de lunes a sábado y domingo hasta el mediodía. Nuestro Mar Seafood Market. Neumáticos San Jorge los invita a prepararse para este verano. Acá podrán encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo, con el mejor servicio y a los mejores precios. Más de 40 años acompañando al conductor magallánico. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y en www.sanjorgeonline.com. Fono 612-2472-62. Los estamos esperando en nuestra casa matriz, Avenida Bulnes 01-350 y en Zona Franca Local 3 de Galería Paine. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Las tuberías y llaves que están en el exterior de nuestros hogares tienen la función de conducir el agua potable que consumimos a diario. Por ello, es muy importante cuidarlas, especialmente durante los meses de bajas temperaturas, para evitar así el congelamiento y el mal funcionamiento de la red interior de agua potable. Protege las tuberías y llaves exteriores de tu hogar con materiales aislantes adecuados. Cuida tus instalaciones sanitarias. Hazlo por ti y por todos. Es un consejo de Aguas Magallanes. Por ti, por nuestra ciudad. Ya abrió sus puertas en pleno centro de Punta Arenas nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Contamos con más de 60 productos: atún, trucha, salmón, congrio, ahumados, merluza, pejerrey, locos, camarones y mucho más. Productos del mar saludables, nutritivos y a los mejores precios de Punta Arenas. Visítanos en Bories 952, a pasos de la Plaza de Armas. Abierto de lunes a sábado y domingo hasta el mediodía. Nuestro Mar Seafood Market.
Minimarket y distribuidora de frutas Patricio Díaz. Ahora también en su nueva sucursal. Frutas, verduras, abarrotes en general, carnes, pollos, cecinas, jugos, bebidas y mucho más. Amplios espacios y con la mejor atención, calidad y precios que nos caracterizan. Arauco 1698, esquina Bellavista, barrio San Miguel. Visítenos, lo estamos esperando. Termo Austral Limitada, fábrica de ventanas de PVC. Tiene para usted ventanas en línea americana, fijas y correderas. Y en línea europea, somos una empresa regional con más de 35 años de experiencia y capacitación en Magallanes. Realizamos pedidos para empresas particulares e instituciones. Visítenos en Señoret 119, fono 612-2427-65. Consultas al correo ventastermoaustral@gmail.com. Termo Austral, más de 35 años al servicio de la comunidad. Ferrosur, ventanas de aluminio y PVC. Experiencia y seriedad, precios muy convenientes. Compruébelo. 36 años de experiencia fabricando ventanas de aluminio y PVC, con precios insuperables en el mercado. Bueno, bonito y barato. Sí, lo escucho bien. Bueno, bonito y barato. Nosotros, tu mejor opción en ventanas de PVC y aluminio. Nuestros 36 años avalan nuestra experiencia. Visítanos, Balmaceda 854, Fono 612-2249-12. Consultas a ferrosurventas@yahoo.cl. Ferrosur, 36 años de experiencia en ventanas. Con el auspicio de Ahora el Vitrineo es online en el arte de vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. De la mañana y 41 minutos. Seguimos avanzando en el informativo de esta mañana. Nos pregunta acá María Isabel. Me dice, muy buenos días. Sabe que estoy perdida ya con el tema de las fases. En Torres del Paine, ¿en qué fase están? Torres del Paine está en fase 3, María Isabel. Fase 3. Eso quiere decir que usted no tiene cuarentena ni la semana ni el fin de semana. Así que puede transitar con libertad. Obviamente con todos los cuidados, el distanciamiento, la mascarilla, pero no tiene cuarentena Torres del Paine. Sí toque de queda en la noche a contar de las 22 horas. Ya ahí estaba la aclaración. Torres del Paine se encuentra en fase 3. No así Puerto Natales. Puerto Natales está en fase 2. Torres del Paine en fase 3. Ya ahí para que haga la diferencia. Vamos con la noticia en tribunales porque Juan Valenzuela, nuestro compañero, nos trae detalles porque el tribunal condenó a ciudadano colombiano que ingresó 4 kilos de marihuana a la región en marzo del año pasado. Este viernes, el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a John Sebastián Ángulo Vente por el delito de tráfico de drogas. Durante el juicio comparecieron 5 testigos y un perito.
quienes entregaron diversos antecedentes que permitieron acreditar los hechos acusados. Ángulo 20 ingresó al aeropuerto Ibáñez del Campo el 28 de marzo pasado. En el control policial, los funcionarios del Departamento de Migraciones de la PDI notaron que el sujeto evidenciaba nerviosismo, por lo que decidieron inspeccionarlo. En una sala aparte, la policía descubrió que el imputado tenía adosado a su abdomen y muslos 8 ladrillos de marihuana prensada. El sujeto intentó ocultar la sustancia en calcetines y papel plástico, pero tras ser detenido, la policía perició la droga. Se trataba de 4 kilos de cannabis sativa, la que está valuada en 60 millones de pesos. El mismo mes de marzo, Ángulo 20 fue formalizado por tráfico de drogas y enviado a prisión preventiva. Hoy, el propio imputado se subió al estrado para entregar su testimonio. Allí reconoció los hechos por los que era acusado. La abogada defensora del imputado, Baitiar Hernández, pidió que se considerara un reconocimiento del delito como un atenuante. Especializado, mi representado a ser consultado respecto de residencia y otras preguntas que se hacían a propósito de estas mismas fiscalizaciones de la pandemia es que a través del nerviosismo, de manera libre y espontánea, le manifiesta al personal policial que él en su cuerpo transportaba droga. Es en ese mismo momento, su señoría, que a raíz de la declaración, vuelvo, aunque sea reiterativa, libre y espontánea, que hace mi representado, que se dan inicio a las diligencias investigativas, su señoría, y que con posterioridad terminan en control de identidad y en la causa que se tiene en este caso y que se va a juzgar el día de hoy. Ángulo 20 declaró que debía entregar los 4 kilos de marihuana a un amigo en la zona franca. Por la operación, el imputado se embolsaría 2 millones de pesos. Además, reconoció que no era la primera vez que ingresaba drogas a la región de Magallanes. Esto fue lo que dijo ante los jueces. Don John, en esa declaración que usted prestó al momento de la detención, estamos hablando del 28 de marzo del año 2020, usted señaló de que no era la primera vez que transportaba droga. No, ya había venido otra vez. ¿A Punta Arenas? Sí. ¿Y es cierto que había venido un mes antes? Sí. ¿Y en esa oportunidad qué droga transportó? Perico. ¿Qué droga es esa? Coca. ¿Cuánto fue lo que transportó? 2 kilos. Tras escuchar a todas las partes, el jurado decidió dictar un veredicto condenatorio alrededor de las 12 de la tarde. La sentencia del imputado se conocerá el próximo miércoles. Si el tribunal acoge la solicitud de la fiscalía, Ángulo 20 puede pasar los próximos 8 años tras las rejas y tendría que pagar cerca de 10 millones de pesos. Muy bien, ahí estaba entonces detalles de este ciudadano colombiano que ya tenía su historial con ingreso de droga a nuestra ciudad. Vamos a ir con una nota, un testimonio, porque esta semana ha estado marcada por la presencia de los adultos mayores en los centros de vacunación en todo Chile y se inició con los de más edad. Vimos a gente hasta de más de 100 años vacunándose, llegando en silla de ruedas precisamente acá a Magallanes. Vemos ahí imágenes de todos los adultos mayores que se han ido poco a poco vacunando. Esto, recordemos, comenzó el pasado día miércoles con los adultos más de 90 años, después el jueves entre 87 y 89, ayer viernes entre 89 y 86 años y el lunes le corresponden a los adultos de 81, 82, 83 y 84 años. Vamos a ver el testimonio de los adultos mayores, cómo se han sentido, qué opinan de la vacuna. Este es el trabajo realizado por nuestros compañeros de Pingüino Multimedia. Vengo acompañando a mi madre. ¿De qué sector es hoy? De aquí, de la Monseñor Boric. Oiga, ¿qué opina de la vacuna? Yo creo que vale la pena vacunarse para que estemos bien y estemos después todos en familia. ¿Le gustó tomar la decisión de venir a vacunarse? Me obligaron, mi mamá. Me dijo acá, me obligó ella. Y le agradezco a ella, pues si estoy bien va a ser por ella. ¿Pero tenía intenciones de vacunarse más adelante? No, estaba insegura. Pero me decidí y me gustó la atención de las chiquillas que están aquí. Sí, muy buena la atención. ¿La obligó a la hija? Sí, pues, hay que aprovechar el viaje. Pues. ¿Qué le dijo? Que se vacune.
aprovechar el viaje, porque después ya, ¿para qué estar esperando tanto la edad? ¿Cierto? Exacto. Claro. Oiga, ¿y usted qué opina de la vacuna? Bueno, bueno, pues, sí. ¿Le costó decidirse venirse a vacunar? No. Estaba esperando la vacuna. Estaba esperando nomás que me diera. Mira, acá le chito, acá la... acá le oye. ¿Le costó? ¿Qué piensa de la vacuna? La vacuna no pienso nada. Pienso nomás lo que siempre han vacunado. ¿Le costó decidirse venir a vacunarse? No, no. ¿Alguien le dijo que viniera a vacunarse? Ahí sí me dijeron. ¿Quién le dijo? Mi familia. ¿Cómo? Mi familia. ¿Su familia? Yo vivo en Pérez de Arce 567. Entonces vine a buscar a mi mamá para acompañarla a vacunar. Y como la acompañante igual se vacuna y tengo la edad también como para vacunarme, entonces me estoy vacunando. Oye, ¿qué opina de la vacuna? Que es importante para que vayamos eliminando esta pandemia. ¿Le costó tomar la decisión de venir a vacunar? En un principio sí estaba resistente. No, no. Pero es para el bien de uno, así que obvio que hay que vacunarse. Ahí estaba entonces el testimonio de algunas personas que ya se han vacunado, otras que ya lo harán también y están esperando su turno. Mire, le voy a comentar. El día lunes, usted, lunes 8, este fin de semana, no hay proceso de vacunación COVID-19. Y el lunes están, según el calendario que nos entregó el Ministerio de Salud y la Seremía de Salud, el servicio acá de Magallanes, las personas entre 81, 82, 83 y 84 años para el día lunes. Y para el martes, ¿para qué le vamos a dar más adelante si no se va a enredar? Y el martes tienen que ir las de 78, 79 y 80 años. Todos vamos a llegar a esa edad. A mí me falta harto todavía para llegar a esa edad. ¿Cuánto le falta a usted para llegar a los 80? Más todavía. Y a usted también le falta harto. Unos 25, dice acá Luchito. Bueno, ese es el proceso, ¿ya? Lindo los adultos mayores que han estado ahí con su mascarilla, los vio contentos, motivados y esperando que pase pronta esta pandemia. Vamos con el perrito de las drogas, ¿cierto? Porque vamos a contar la historia de Max. ¿Sabes quién es Max? Es el primer perro que se une a las labores antinarcóticos de la Policía Marítima de Punta Arenas. Acá está el informe. Autoridades marítimas de Punta Arenas recibieron al primer perro que ayudará a la lucha antinarcóticos. Su nombre es Max y se unirá a la policía. El can tiene un año y medio de vida y a inicios de febrero llegó desde la ciudad de Melipilla a la jurisdicción de la tercera zona naval en Magallanes para ser parte de la dotación de la policía marítima de nuestra ciudad. Durante 6 meses, Max tendrá un entrenamiento que lo dejará preparado para detectar drogas y cualquier tipo de sustancia ilícita que circulen por los puertos de la región de Magallanes. Su guía, el cabo segundo Andrés Navarrete, explica que Max, a sus cortos años de edad, reúne todas las condiciones para ser un óptimo trabajador, ya que es impetuoso, tiene mucha energía y es bastante amable. La labor de Max va a ser la búsqueda de drogas y sustancias ilícitas en el ámbito marítimo, sector terminales portuarios, desembarque de pasajeros, caleta de pescadores y donde sea requerido por el servicio. Max es parte de una serie de perros pastor alemán que la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante incluyó en su fuerza de trabajo de la Policía Marítima y lo que busca es ser un apoyo en la protección y salvaguardar las costas de Chile de los nocivos efectos de las drogas y las sustancias ilícitas. Bienvenido entonces, Max, este perrito. Desde Melipilla viene, desde Melipilla hasta Punta Arenas y va a tener un trabajo entonces ahí en la Armada para que pueda detectar la droga que ingresa a través del mar, ¿ya? Ahí con la Armada trabajando, así es que bienvenido, Max, este perrito que viene desde Melipilla. Antes de irnos ya, nos va quedando poquito, a las 9 llega el matinal, nos hacen algunas preguntas por el WhatsApp. Hola, muy buenos días, ¿usted tendrá el teléfono de la Comisaría de Aguas Frescas? Anote, 612-76-1114.
76-1114 es el teléfono de la comisaría de Aguas Frescas. ¿Ya? Ahí estaba entonces la respuesta. Muy buenos días. ¿Para cuándo estará habilitada la página de la municipalidad para poder sacar online el permiso de circulación? Sí, yo estuve viendo la página y estaba caída la página de la municipalidad. Sí, deben estar en reparación, la deben estar reforzando. ¿No? ¿Sabe que está funcionando ya, amigo mío, la página? Sí, ya está ya la página habilitada, puntaarenas.cl, puntaarenas.cl. Ahí usted puede ver cómo poder sacar entonces el permiso online. Dice que lo ha intentado como tal cual el año pasado y no ha podido, ¿ya? Intente ahora, yo veo que la página está en perfectas condiciones. Intente y nos comenta cómo le va, ¿ya? Si no, podemos hacer las consultas por interno con el municipio. Tengo 60 años, ¿dónde me tengo que ir a vacunar? Tiene que esperar un poquito, ¿ya? Tiene que esperar un poquito, Andrés, porque todavía ustedes no están en las edades en esta primera instancia. Es solo hasta 71 años por ahora. Lo más joven es 71 años. Así que va a tener que esperar hasta después del 12 de febrero. Transmite Pingüino Multimedia. Vamos con el obituario de hoy, sábado 6 de febrero de 2021. Máximo Artemio López Méndez, Gino Javier Rodríguez González, y en memoria también de Eliana Ulloa Mancilla, que en paz descanse. Transmite Pingüino Multimedia. Nos preguntan por un corte de Edelmac de luz para el lunes. Efectivamente, se lo adelantamos. El lunes entre las 9 y las 12, atención, Edelmac anuncia corte el lunes 8 de 9 a 12 en el sector Villas Magisterio, Villa Patagonia y Los Cipreses. Esto es para el lunes, ya en esos sectores. Magisterio, Patagonia y Los Cipreses, corte de luz el lunes, sí, el lunes, lunes 8 de febrero, de las 9 de la mañana hasta las 12. Gracias por informarse con nosotros. Volvemos a la 1, ¿cierto? A la 1 de la tarde, en vivo y en directo. Y ahora vienen los matinales, con móviles, entrevistas, diversión, acompañándole desde las 9 y hasta la 1 de la tarde. Muchas gracias, que le vaya bien, que tenga una muy linda mañana y buen fin de semana.
Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com, con el auspicio de Ahora el Vitrineo es online en el arte de vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar, presentaron Noticias AM en Pingüino Multimedia. Descubre qué se lleva esta temporada en el arte de vestir. Todas nuestras tiendas se encuentran abiertas. Ven a conocer las últimas tendencias en ropa, calzado y accesorios.